Rudos o técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Rudar, te llevaste una derrota en no muy buenas condiciones el día de hoy. Yo no lo llamo derrota, más bien pues Dulce sigue aprovechándose de que tiene a su gente de, bueno, digamos, de compañía. Siempre se ha sabido que ella tiene que estar acompañada de sus legiones, de sus grupos, de su gente. Y pues bueno, esta vez no fue la excepción. El grupo MAD puede traer gente muy buena, puede traer gente muy interesante. Conan es un gran respaldo para ellos. Pero para mí lo que vale es que ella se defienda por sus propios méritos. La gente estaba muy agradecida con la lucha hasta antes de que apareciera el zorro. La gente estaba pues muy gustosa porque se vio lo que era una lucha de verdad recia. La verdad es que Dulce demuestra que trae todas las bases de la lucha y además, pues bueno, ahora fue, pues realmente hay que admitirlo, fue más a madrazo, fue más en teoría super libre, por así decirlo. Pero yo quiero una revancha con ella completamente en super libre. No me interesa un referee, no quiero a alguien que esté estorbando y sobre todo quiero que ella no traiga a su gente. Quiero que ella se defienda por sí misma y que ella, si puede conmigo, salga con la victoria por sus propios méritos. Pues el reto ya está lanzado, esperemos alguna respuesta. La pregunta y la gran incógnita de esta noche, ¿qué era el famoso polvo blanco? No sé, sospecho que era talco mentolado, me arden los ojos, no veo bien todavía. Lamentablemente no hay agua en el vestidor, entonces no me puedo enjuagar bien. Pero huelo muy fresca, entonces por lo menos sé que no voy a sudar o que voy a tener pie de atleta en la cara. Bueno, pues entonces, como dijimos, el reto está lanzado. Vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué nos responde Dulce. Y pues mucha suerte y esperamos verte pronto nuevamente por acá. Muchas gracias. Yo agradecía con Monterrey, mi ciudad favorita. Y pues bueno, ya tenía rato sin venir y esperemos regresar muy pronto.